So we're here in Zacata, where there people have been killed, people have been hurt. This is by the gas plant, and the police came in. Somos de la prensa. ¿Alguien puede explicar sí, lo sí, que...? Sí, 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 ahorita, espera. Ajá. So this is the hospital. Well, this is a little clinic that's right by the power plant. And people are gathered outside. They're very angry. People have been shot. People have been killed. People have been hurt. The local people had been blocking the power plant because they didn't want to let the gas out, because this is part of a national strike to say no to this coup government. And ¿de dónde está sacando esto? Esto es prensa internacional, es muy importante. ¿Pero de dónde? De Canadá, para que entiendan lo que está pasando aquí. Pero no, así nomás vienen. Sí. Está muerto, ya tanta gente. Sí. Anda. Hemos estado aquí desde hace dos días. Están baleando, anda a firmar la inmortalidad. En la avenida están baleando como casos. Bueno, dinos dónde debemos de ir. Aquí, sale a la avenida, don cerca, la planta. Pero, en ahí están graves los militares, los policías están matando. Hay harto muerto, hay heridos, harto. Tercera ambulancia de gravedad ya mandado ahorita. Heridos ahí adentro del brazo, del pie, de todo está. Harto ha entrado herido, doctora, este señorita periodista. Muertos hay harto, harto. Vaya a ver, hay como perros nos ha mandado a matar militares, policías. Esa maldita Yanina, maldita presidenta, desgraciada, andate a tu Beni. No te queremos, Zacata, no te queremos, Bolivia. ¿No has entendido que nuestro presidente ha ganado? La mayoría manda, ¿sabías? Maldita asesina, asesina, eres una asesina. Nos han mandado a matar como perros, pero te dejamos a Dios. ¿Cómo morirás? ¿Cómo Dios te dará la muerte? Como perro vas a morir, peor que están muriendo aquí, vas a morir vos. Maldita, maldita asesina. Calling the president an assassin. She's an assassin. They want her out. These are angry people, crying people. Asesina, asesina, ándate a tu país, carajo. Necesitamos ayuda, ayuda. Es militares, necesitamos ayuda, se extraen del país, otros militares que vengan aquí. Es maricón, los militares saben. Un avión debe quedarse. Un brazo sol, carajo. Cerca, ¿qué puede contar? ¡Fuera, asesina! ¡Fuera,
People are so angry. They've killed people today here in this. Eso es. Nosotros pedimos ayuda internacional. Hemos sido discriminados como perros. Nos han disparado, hermana. Nos han clasificado. Pedimos ayuda internacional, por favor, que nos ayuden. Nos están matando, hermana. We need international help. Todo, no, no respetan a las personas mayores, ni a los abuelitos, ni a las mujeres. Que nos ayuden. Hermano Evo, mándanos ayuda. Hermano Evo, te pedimos. We're asking for brother Evo. Aquí tu pueblo está dando la cara. They're killing us like dogs. Mándanos ayuda, te vamos a apoyar, hermano Evo. Yo no soy racista, hermano, pero queremos justicia. We want Evo, we want Evo. We want justice. We want justice. Okay, you get this. Okay, pretend you're shooting. This woman right there. Huh? This woman right there. Yeah. Pobrecita, presidenta, lo están matando a mí. Su hijo está adentro. ¿Qué le pasó? Somos inocentes. Ayúdalo mientras su tío no mató a mí. Ni siquiera estaba en la marcha. A mi hermano igualito le han dicho, han venido a ayudar a mi hermanito. Y me lo han hecho a mi hijo igualito que a mi hermanito. Inocentes, está pagando. ¿Por qué no se meten con los que son de mi hermano? ¿Por qué después dice la presidenta? No están armados. Ellos vienen armados. ¿Y nosotros qué arma tenemos? We don't have any arms. She came in. They're killing us. Está mandado a matar a los hermanos alteños aquí. Entre ellos está mi hijo. ¡Que se anuncie esa maldita! ¿Cómo va a ser así capaz de mandar a matar a los alteños? No tenía que haber ningún, se ha comprometido que no tenía que haber ni un herido, ni un muerto, ni nada. Pero al contrario, ni siquiera Canal 9, ni Canal 5, ni Canal 11 no están televisando. ¿Podemos entrar? Eso es lo que me hacen renegar harto. ¿Por qué no le votan de este país? ¿Podemos entrar para mostrar al mundo lo que está pasando? No quiere hacerse entrar. ¿No quieren dejar? Sí. Entrar, pues, pasa que es su hijo. La prensa tiene que ver lo que está pasando. No creen que hay muertos, no creo que hay heridos. Los doctores que no están, sí. están trabajando y no hay que preguntarles. ¿Por qué no ningún canal muestra cómo está en el alto? Los opositores se han mostrado todo. Es que hay nosotros también, nada. Está bien, no, si voy muy rápido. Her son wasn't even in the... Okay, careful. There's somebody coming out. Ese caballero, pues, ¿cómo se van a aprovechar así? Se puede pasar. Déjalo. Se puede pasar muy rápido para que la prensa internacional sepa. No quieren, pero quieren que la prensa sabe lo que está pasando. ¿Cuántos han venido aquí? Hay un paciente, se le está atendiendo. Los doctores están trabajando. Entonces, ¿me puede contar lo que está pasando? No le podemos contar nada, va a disculpar, pero los doctores están trabajando adentro, entonces sí. No se puede molestar a los doctores. Entiendo, gracias, sí. So we're going to go now. To where? Well, they say there's another place where there's a lot of people. I mean, this is just horrible. Let's go. Should we go outside and talk a little and ask? I'm asking for a witness who could tell me. No, he wasn't with her son. Huh? De Canadá. Hoy, ¿por qué no busca un testigo que puede decir qué es lo que pasó? Testigo puede hablar. Alguien que estaba en el sitio. En el lugar. En el lugar. Ah, no, yo he visto lo que ha muerto primerito.
Ah, usted sí, vio. Yo he visto, yo he llegado a Sencata. Veía todo. Sí, yo he visto, ahí llegó desde la mañana, Yo he visto, mira, señorita periodista, yo he visto cómo ha venido a matar a nuestra gente, esta maldita Jeanine Iñanes, maldita presidenta, en mi delante le han baleado aquí a un joven, ha muerto en mi delante, no había ayuda, no querían socorrer nadie. Después había otro herido también de aquí, del pulmón, le han metido igual, ha fallecido, han llevado el otro muerto allá, hay como siete muertos. Ahora hay heridos de la rodilla, de la pierna, del brazo, de aquí, dos de la garganta, uno de aquí. Harto, ahora están llevando, harto herido, harto muerto. ¿Dónde estaban los militares? Los militares han llegado de aquí, de la planta, se han entrado, han dejado sacar una cisterna de gasolina. Han entrado, nos han disparado como a perros. Las policías igual. Gracias. They're going to let me in. Yeah, I'll just go. Buenas tardes, aquí estamos, nosotros somos médicos de Mi Salud, aquí resguardando a toda la gente que hemos podido. En realidad no teníamos las condiciones adecuadas, pero hemos podido estabilizar a todos los pacientes que han venido. Han llegado más de 20 pacientes, se los ha referido al Hospital Boliviano Holandés, ahora se está refiriendo al Hospital Boliviano Japonés, se ha referido al Corea, ¿ya? Todos los pacientes, hubo fracturas, de todo. Hemos solucionado, la mayoría eran por bala, balines, todo, gente inocente, había jóvenes, adultos mayores, niños, hay personas que realmente necesitaban ayuda. Estamos todos los médicos aquí trabajando con las condiciones que tenemos. Ya, pero lo bueno es que todos hemos estabilizado y hemos hecho la referencia correspondiente. Transmite esta información. No tenemos colaboración, necesitamos ambulancias. Hemos cubierto todo lo que hemos podido. Pero necesitamos la conciencia de los militares que se accionen. Estamos matándonos entre nosotros. ¿Cómo podríamos trabajar en estas condiciones? Por favor, reflexionen, señores policías, militares, reflexiones. ¿Cómo vamos a seguir? Gente inocente está muriendo. Hay gente que realmente no tendría que estar aquí. Niños que están falleciendo, compañeros. Solo les pido, por favor, necesitamos colaboración. Más personas que se puedan incorporar con las ambulancias. Estamos cubriendo y lo vamos a seguir haciendo porque somos gente comprometida y lo vamos a lograr. Y en las condiciones que estamos, lo estamos haciendo. Muchas gracias. Y no debe venir las Naciones Unidas aquí para entrar en el país y ver qué está pasando. Nosotros lo que confiamos en son en los medios de prensa internacional. Por eso hemos decidido que ingresen aquí. Porque no confiamos en los medios de comunicación de Bolivia. Todos no están como debería de estar. No están informando la realidad que está sucediendo aquí. Ningún medio de comunicación está transmitiendo lo que está pasando en nuestro país. Y son gente inocente, gente que realmente estaba pasando por ahí y han sido... Estamos desde las 9 de la mañana haciendo la atención y estabilizando a los pacientes y refiriendo a todo lo que se ha podido. ¿Y sabe cuántos muertos ha habido? Por el momento no llegó ningún muerto aquí. Todos los pacientes que estuvieron graves hemos estabilizado en las condiciones que hemos podido, se han ido. Pienso que esos pacientes sí están bien. Pero todos los pacientes que llegaron, ni uno falleció. Todos están estables. ¿Y puede haber otro lugar en donde sí ha fallecido? Sí, posiblemente en el Hospital Boliviano Japonés también están realizando las atenciones médicas, como en este lugar, ¿ya? Pero estamos intentando todo lo posible, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muy amable. So, this is the clinic where they've been taking care of people, and they said they've had, since 9 in the morning, they've had people coming in here that have been shot with bullets, and they've been sending them out to other hospitals. From here, nobody's been killed, but she said maybe in a hospital somewhere else. But this poor guy. So they're taking care of people here. And the whole neighborhood has been mobilized, and they're asking for international help. They're saying they don't have enough medicines and things to take care of people, but they're trying their best, and they're saying these are innocent people, some of them just walking by, who have been hurt, and as you can see, blood all over the place. So this is just terrible, and the people outside are so upset, blood everywhere. And all day long, they've been taking care of people who have been hurt, who have been shot.
first they came in with gases, and then they've been shot. They've given us some of the bullets to show the tear gas coming from the United States, helicopters as well. So we're going to go now and try to get some of the witnesses who can tell us what happened. But this is a massacre. This is a horrible coup. And we are going to go and talk to more people who were witnesses. Right, so do you want to talk to her one more time? She's got her story. Yeah. Así, señorita, así nos ha mandado a matar como prensa, con sus militares, señorita. Nosotros estábamos haciendo vigilia, nosotros no tenemos nada. Cuando nos han empezado a disparar, han disparado, nos hemos defendido, no hemos dejado que sale una cisterna, nos ha dado sorpresa. No había muchos que estábamos cuidando de nosotros, éramos pocos. Cuando eso ha aprovechado, han llegado tanques, han llegado hartos militares, policías han llegado. Nos han gasificado, nos han mandado balines, nos han mandado balas. Y en mi delante de mí han muerto dos, señorita, dos han muerto por falta de ayuda. No había médico, no había herido. No nos ha dejado. La hipotencia era grave. Y nos seguían disparando. Nos seguían. Del helicóptero nos han mandado gas. Yo he visto, en mi delante ha caído dos gases. ¿Y para qué era? Porque ellos querían sacar gas. Los tanques de gas. Sí, y eso era gas. La vida de ustedes. Sí, nosotros no hemos dejado sacar gas. De eso nos ha mandado a matar, como pesos se nos ha matado. Aquí en el ¿Has visto? Igual estamos sufriendo nosotros de gas, de alimentos, porque de aquí, de 6 de marzo, entran los alimentos hasta abajo. Ahora, ¿qué ha hecho la señora supuesta presidenta? ¿Qué ha dicho? Ella ha mandado sus cisternas, ha venido a traer sus gases, se ha sacado y se ha mandado abajo. Y nosotros del alto, ¿qué somos? Estamos sufriendo también nosotros. Nosotros también somos bolivianos del pueblo. La señora presidenta Áñez no piensa en eso. ¿Qué ha dicho ella? Paz ha dicho, pero no ha hecho eso. Ella ha mandado peor, no ha mandado policías, nomás ha mandado militares a matar. Ahora ha sacado una ley que ha dicho que disparen como animales, que nos disparen. Vamos, por doctorita, eso doctora, señora, vamos a hablar. Vamos a ver. What? Hermanas, hablen, pues hablen. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos había? Hablen. Hablen, aquí está Internacional, hablen. Más antes han transferido 6 heridos a la ambulancia. Nadie está haciendo nada aquí por nosotros. Nos están viniendo a meter balas, sí o sí. ¿Quién lo vi? Directamente, estaba en el mismo sitio donde están la gente. Mira, explica. Mira, señor periodista, aquí nosotros nos están acribillando a sangre fría, nos están metiendo puros balas. Hasta el momento tenemos más de 15 heridos, más de 15 muertos. No van a soltar. Y tenemos heridos, no nos pueden matar así. Necesitamos apoyo internacional, necesitamos armarnos porque ellos nos están matando a sangre fría. Con esto nos ha matado, con esto ha matado a nuestros hermanos. Nos están disparando. Nos están matando con los pesos. Esa maldita presidenta Janina, has venido a ocupar cargo que no te pertenece. Has venido a meterte aquí. Ese maldito Camacho anticristo. Vamos a ver, asesino. Vas ahorita, estás escoltado. Un día solas vamos a ver. ¡Fuera! Lo que va a decir la prensa es que ustedes son los armados. No, nosotros no estamos. Aquí nadie estaba armado. Tienen que entender que este gobierno no está cumpliendo. Carajo, ha venido a agarrar una Biblia. ¿Acaso a la Biblia has respetado? ¿Acaso lo que la Biblia dice, ha dicho, ha ejercido eso? No lo ha hecho. Ayer a nuestros compañeros los han acribillado allá cuando estaban durmiendo en la comercio. ¿Cómo los han atacado? Con gases. Había con gases. Abuelos, niños, nadie. Había ahí. Yo estaba ahí anoche. Nosotros también lo vimos. Los hermanos del campo han llegado apenas han llegado. Ella tiene que dar declaraciones y tiene que pagar por eso. Ella no puede, eso no puede quedar impune. El pueblo está enojado. Toda la prensa nacional está vendida, está con la derecha. Ellos muestran lo que les conviene a ellos. Y lo que pasa en el alto no muestra nada. Es totalmente vendido. Hasta de 10 muertos. No dice nadie, ni nadie, no hay nadie. Aquí no hay armamento.
habido armamento aquí, siempre la lucha ha sido pacífica. Ellos han venido a provocar. Aquí queremos arma del exterior que nos donan. No nos pueden matar así, porque nosotros con piedra, con palo, no podemos defendernos. Que nos ayuden, por favor, necesitamos arma. Ahora no tenemos confianza ni en los policías. ¿Qué han hecho los policías? En vez de defendernos a las mujeres, habían sabido violar en los EPIs, en el EPI de Ventilla. ¿Cómo han encontrado? Polleras, zapatos, ropa interiores, de las mujeres. Brasieres hemos encontrado. En ese tipo de gente vamos a tener confianza. Ese tipo de gente nos van a cuidar. Asesinos, violadores todavía son. ¿Qué cosa vamos a tener confianza? No tenemos confianza en las autoridades. Ese gobierno ayer se ha robado 34 mil millones de bolivianos de aquí, de la, del Tesoro Nacional de Bolivia. Se ha robado y había querido escaparse y no, el Morillo no le ha dejado y ha suspendido su vuelo. Y mucha violencia estamos corriendo. Ya lo vemos corriendo, compañero. Hoy, si queremos ver más y hablar con más gente, ¿dónde debemos de ir? Hasta más allá abajo y aquí también. ¿Alguien puede ir con nosotros para mostrar? ¿Quién puede ir con nosotros para mostrar? Están disparados. Por eso que queremos apoyo de otro país. Tenemos filmaciones, cómo nos han disparado. Y esto va a salir a la prensa internacional. Va a salir. Las redes sociales va a ser nuestro único testigo. Ellos lo que hacen todo comunica. Ahora, ¿de qué lado lo que está pasando? No comunica nada. ¡Sucia! ¡Que nos ayude, sucia! Okay, we're going to go see where we can find more people who were witnesses.